Hoy les voy a preparar un delicioso chicharrón en chile rojo. Bienvenidos todos a mi recetario virtual, mi nombre es Cristina. Y pues aquí están nuestros ingredientes y lo principal van a ser estos deliciosos chicharrones. Cantidad al gusto, ya saben, lo que su familia vaya a necesitar. También vamos a necesitar 4 jitomates grandes, bien coloraditos. Vamos a necesitar también chiles secos. La cantidad va a ser a su gusto dependiendo del picor que quieran. Estos son de mis matitas. Aquí también tengo yo un poquito de ajo, más o menos unos 2 dientecitos de ajo. También un poco de sal. Y pues esto es muy sencillo. Como vieron, aquí está ya todo listo y vamos a empezar por asar los jitomates. A mí me gusta asarlos así, nada más los parto por la mitad. Los pongo en la cazuela y también ahí a un ladito los chilitos para que se vayan asando juntitos. Cuando hagan este tipo de asados de los jitomates y tomatillos, lo que utilicen siempre es su cazuelita fea para que no dañen las buenas. Y acá en esta otra cazuela, pues ya tengo el chicharrón. Lo puse a fuego bien bajito para que se vayan calentando en lo que están listos los jitomates y los chiles. Y de vez en cuando denles una movidita para que se calienten parejitos. Y mientras vamos a revisar aquí nuestros chiles, ya van a estar listos, bien asaditos, y los vamos a retirar ya del fuego. Pero vamos a dejar que nuestros jitomates continúen asándose. Yo para que se cocinen bien les pongo esta tapadera y ahí los dejo solitos. Ni los volteo ni nada. Y mientras, pues aquí sigue calentándose el chicharrón. Yo le puse la tapadera para que se caliente más rápido. Vamos a revisar los jitomates. Y pues miren, ya están bien cocidos, bien asaditos. Y entonces, pues ya les vamos a apagar. Y mientras, vamos a revisar otra vez cómo van nuestros chicharrones. Y yo pienso que ya están bien, los vamos a mover un poquito. Y pues aquí ya están más que listos. No vamos a utilizar nada de aceite porque pues como son chicharrones, no quiero que nos queden muy grasosos, miren. De todas maneras, ellos sueltan un poquito de grasa. Y lo que vamos a hacer ahora pues es moler el chile para nuestros chicharrones. Voy a empezar aquí poniendo los jitomates, los chiles y luego le voy a poner un poquito de agua en la cazuela para que se quite ahí todo el saborcito y se lo voy a agregar a la licuadora. Y aquí también pues le voy a agregar el ajo. Ahora lo vamos a poner a moler y depende de cómo ustedes lo quieran, pues lo dejan de tiempo. Si lo quieren bien molido, déjenle más. Si lo quieren un poco quebradito, pues déjenle muy poquito tiempo. A mí me gusta como en término medio para que quede un poco quebradito y así sabe más sabrosito el chicharrón. Entonces, pues ya que estuvo molidito, lo que vamos a hacer es agregarlo ya en la cazuela. Y con mucho cuidadito para que no nos vaya a salpicar y nos vayamos a quemar. Y entonces si le hace falta un poquito de agua, pues le vamos a poner. Ustedes déjenlo de espeso como más les guste.
Yo así lo voy a dejar un poquito caldudito para que en lo que hierve ya va a agarrar buena consistencia. Ahí le voy a rectificar la sal y le voy a poner un poquitito más porque siento que le hace falta. Y pues nuestro chicharrón ya casi está listo, ya solo lo vamos a dejar hervir unos minutitos y ya quedará listo para acompañarlo con lo que ustedes prefieran. Pueden acompañarlo con unos frijolitos de la olla o unos frijoles fritos. Yo en esta ocasión pues nada más voy a hacerme ahí una gruesecita para comérmelo con eso. Y mientras que esto está, pues aprovecho para invitarlos a suscribirse a este canal. Ya saben, aquí siempre habrá recetas bien fáciles y también un poco de pastelería. No olviden activar la campanita de las notificaciones para que cada vez que subamos un video nuevo, este les llegue. Y aquí pues yo preparando mi gruesecita que ya casi está lista. Y pues bien, miren, aquí ya está el plato servido. Como les dije, pues ustedes a su gusto lo van a acompañar con lo que más les guste. Si ustedes quieren hacer los chicharrones caseros, pues recuerden que aquí en el canal tenemos ya dos recetas, las cuales pueden ir a visitar. Y si no, pues se las voy a dejar pegadas aquí en la descripción para que los preparen. Y pues bueno, miren esta delicia. ¿A poco no se les antoja? Pues los invito a que lo preparen, ya vieron qué facilito fue. Y pues no olviden regalarme su like y compartir esta receta. Muchas gracias por haberla visto. Hasta luego.